¿Lista para viajar? Me encantaría decir que sí, pero todavía con algunas cosas por ver, detalles. ¿Qué te falta? ¿Con quién ir? No, no, mentira. No, estoy jugando, no. Tengo un amigo, se llama Fernando. Me gusta viajar sola. Ya sabía. Bueno. Tenemos a Víctor Hugo justamente que está en la terminal de buses para que él nos cuente un poco qué sucede con ese tema de los viajes, pero hay otros motivos también por los que hemos llegado hasta esta terminal terrestre, ¿te parece? Muy bien, vamos a conocer entonces la información junto a Víctor Hugo. Bueno chicos, principalmente los controles que se están dando en la figura de bioseguridad que se deben mantener y se van a incrementar en los próximos días. Así es, buen día. Como se viene las vísperas de carnaval, nosotros como entidad estamos intensificando el tema de control y medidas de bioseguridad. También estamos incrementando e intensificando los controles en los buses, tema de menores de edad. Son los controles para los permisos, principalmente, que deben contar todos quienes vayan a viajar sin uno de los progenitores o sin los progenitores en este caso. Así es, debería de, si bien están viajando solo con la madre o solo con el padre, se debería de sacar el formulario de defensoría de la niñez y adolescencia que tenemos dentro de la terminal de buses La Paz. Muy bien, y paralelamente a esto, los controles de bioseguridad, vemos que se están disponiendo los trabajos de fumigado permanente en todas las superficies que se tienen en la terminal, seguramente dentro de los buses también, todos estos recaudos que se dan. Así es, nosotros estamos intensificando eso sin bajar la guardia, ¿no?, con el tema de la pandemia, revisando muy minuciosamente el control del buen uso del barbijo y desinfectando de manera permanente la terminal de buses, ya que nos visitan de los diferentes departamentos. Perfecto, ahí está, con las llegadas se están dando, las fumigaciones también, y es importante este implemento de bioseguridad como es el barbijo, el distanciamiento también, esto para precautelar la salud de la población. Bien lo apuntaban, hay gente que llega del interior de nuestro país, como también pues salen desde la terminal terrestre de La Paz a los diferentes puntos de nuestro territorio, compañeros. Muy bien, y como podemos ver en las imágenes, Héctor, Víctor Hugo, también ya vemos a una persona que está haciendo la desinfección correspondiente en las instalaciones de la terminal. Exacto. Así es como se procede con la fumigación. La gente está atenta a estas medidas de seguridad que se asumen no solamente en esta terminal terrestre, sino también en la terminal aérea, en el aeropuerto internacional de la Ciudad del Alto. Víctor Hugo Rojas, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noticia. Así que vamos a dejar.